acuerdan en cambiar de nombre a la Academia de Música de la Hermandad del Nazareno por la Academia de Música Profesor Rafael Huerta Soria. Esta noche descubriremos el azulejo que se instalará en la Casa de Hermandad donde reside la Academia y Banda de Música. Para ello pido la presencia de nuestro hermano mayor José Fernández Mora y nuestro director Juan Luis Álvarez. Solamente quiero decir, porque hoy el protagonismo es de, por supuesto, de él, que está ahí presidiendo, pero de esta banda de música que está demostrando un nivel altísimo en todo lo que está interpretando. Yo quiero agradecer la presencia de todo el mundo, de todas las personas que nos acompañan en este marco inigualable de la Iglesia Mayor. Después de 2 años de pandemia, hemos pasado muy mal y volvemos a recuperar estas sensaciones tan positivas que tanta falta nos hacen. Mi reconocimiento, como he dicho al interpretarse la marcha que ha compuesto José Rivera, mi reconocimiento a él, por supuesto, como compositor, mi reconocimiento a Pepe Moreno Fraile, al que todos le queremos y le deseamos lo mejor, a su mujer Aurora, a sus hijos, a toda su familia en general, para que Dios quiera sea para bien. Y mi reconocimiento, por supuesto, para Rafael Huerta, que bueno, estoy departiendo con él desde que se ha sentado a mi vera al comienzo de la misa, porque él ha venido desde el comienzo de la celebración de hoy, y la verdad es que da gusto tratar con él, da gusto aprender de una persona con ese conocimiento musical y humano que tiene. Y yo creo que todo reconocimiento que se le haga a Rafael es poco, ¿eh? Él no es de aquí, de San Fernando, él es de Málaga, pero en San Fernando echó la semilla y sin quererlo pues ha sembrado de tal manera que los frutos aquí están. No solamente esta banda, que puede competir con las mejores bandas de música que podamos encontrar en el panorama andaluz, que es donde nosotros nos movemos en la música de Semana Santa, sino que además muchísimas personas desde aquel lejano año 87 han aprendido de su sapiencia, de su honor, de su buen hacer, y ahora mismo pues son músicos de reconocido prestigio en cualquier lugar al que van. Por ello, mi agradecimiento a Rafael por haber entregado su vida a nuestra cofradía. Hace unos días tuvimos un reconocimiento hacia hermanos mayores de nuestra cofradía, hacia hermanos, como decía el bueno de Manolo Casal, viejos, en el mejor sentido de la palabra, y entre ellos estaba Rafael Huerta, porque Rafael siempre ha sido una persona que, de manera discreta, sin querer destacar, ha dado lo mejor de sí para la banda de música y, por ende, para la cofradía a la que tanto ella quiere. Así que muchísimas felicidades, Rafael.
Buenas noches. Como muchos de vosotros ya sabéis, yo hoy no tendría que estar aquí hablando en este atril. Yo tendría que estar ahí abajo, tranquilamente sentado, presto a disfrutar de un nuevo ejercicio de derroche de arte de mi hermano Antonio Manuel Alías de la Torre. Pero los caminos del Señor son inescrutables, y ahora Antonio está junto a su padre, que convalece en el hospital de una intervención quirúrgica, de la cual, gracias a Dios, se está restableciendo perfectamente. Eso sí, para vuestra tranquilidad, lo que van a escuchar a continuación es obra suya. Permítanme que hoy sea su altavoz, que su prosa lírica y que su siempre adecuado verso broten hoy de mis labios. Permítanme mostrarles sus palabras. Nazareno, déjame curar la hiel de tu dolor. Déjame ser luz del más puro fervor. Quiero ser peana, lirio y clavel en tu gloria nazarena. Dame tú la fuerza que guíe mi fe, porque yo a tu vera quiero renacer, como flor de tu calvario, por siempre, Rey de Reyes, por siempre en tu gloria nazarena. Señor hermano mayor y Junta de Gobierno de nuestra Hermandad del Nazareno, dignísimas autoridades, señor director de la Academia de Música y Banda de Música, hermanos todos, señoras y señores. Siendo hermano mayor de esta venerable hermandad, don Cristóbal Valle Camacho, que en gloria esté, ese señor de ahí, ese señor que está ahí, fundó la Academia de Música y Banda que tenemos aquí. Con este dato basta y sobra para que todos los presentes sepamos quién es ese señor de ahí. Además, si en este momento me diera por relatar su currículum, su vida y su obra, saldríamos de aquí a unas horas poco recomendables para los que ya tenemos cierta edad. Y no lo digo, por supuesto, por ese señor que está ahí, porque como pueden comprobar, está hecho todo un zagal. En nombre de la ya Academia de Música Profesor Rafael Huerta Soria, subo a este atril para glosar este cariñoso homenaje. Don Rafael, ¿le cabe a usted el orgullo, junto a don Cristóbal, de haber luchado contra viento y marea para crear primero una academia de música y derivada de ella una banda de música? Ambas dos, hoy por hoy, y a la vista está, son una pujante y felicísima realidad. Cientos de educandos han pasado ya por la tercera planta del número 3 de la calle José López Rodríguez, por nuestra casa de hermandad. Muchos de ellos hoy son maravillosos músicos, otros magníficos maestros y un buen número de ellos grandes compositores. Y todo eso se ha conseguido gracias a su intuición, a su generosidad y a su sapiencia. El legado que ha dejado usted en nuestra hermandad y por ende en la isla representa un verdadero tesoro que esta familia nazarena cuida con mimo, a sabiendas que ese legado hoy se mantiene en nuestro querido director, don Juan Luis Álvarez, continuador de aquellos que ya le precedieron. Este es un legado fruto de su esfuerzo y de su afán por la formación, una academia madura y plena de vitalidad. Orgulloso estará el bendito señor Chiquito de la Misericordia, sabiendo que un hijo suyo, un perchelero de la madrileña Galle del Carmen, haya llegado donde ha llegado usted. 17 años estuvo a su vera junto a esas rodillas lastimadas que cada Jueves Santo enamoran a la bella Málaga.
Orgulloso debe estar desde el cielo don Perfecto, el director de aquella banda juvenil donde ingresara usted con tan solo 12 años. Largo y fructífero está siendo su caminar por la vida, hasta el punto de llegar a esta tarde-noche para recibir a las plantas de nuestro nazareno este homenaje de cariño. Y ahora, permíteme, querido hermano, que te apee del tratamiento. Ahora te habla tu hermano Antonio Manuel, para decirte, como un componente más de tu banda, lo mucho que te queremos. Aquí está este desastre, que pese a conocerte y tratarte desde hace muchos años, aún no sabe nada de notación, de acordes, escalas, tonalidades, ritmo. Este torpe aprendiz tuyo, suspenso eterno en cualquier ejercicio de teoría musical, te quiere hacer unas preguntas, porque está seguro de que hay cosas que nunca sentirá como tú las sientes. Dímelo tú, hermano, ¿qué siente un músico cuando interpreta una partitura genial? ¿Qué siente un maestro como tú cuando el solecito en su terraza, guitarra en mano y rodeado de un ordenado desorden de papeles y partituras, empieza a componer una obra maestra? ¿Cuánto me gustaría poseer esa formación sublime, esa finísima intuición tuya que te lleva a conseguir, a partir de 5 líneas negras paralelas sobre blanco, una obra plena de matices que consigue cautivar a quienes asisten a una procesión? ¿Qué se siente, Rafael, al ir bordando notas en el bastidor de una melodía? ¿Tú qué sientes, hermano, maestro? ¿Y qué sientes ahora desde la acera en tu merecido descanso, que no retiro cuando ves pasar a tu banda? ¿Qué sientes cuando suena el golpe de aro y sabes que tus niños de la academia van a atacar una de tus marchas? Porque el resto de los mortales te podemos decir lo que sentimos, Rafael. O más que decírtelo, lo expresamos con nuestros ojos anegados, con nuestras almas palpitando de devoción al compás de tu música. Y ya no te digo cuando llega esa madrugada, cuando llegan esos minutos sublimes en los que el alba empieza a morir para que nazca una mañana, la mañana del viernes, la única mañana de viernes para tus hermanos nazarenos. Yo sí te puedo decir lo que sentimos la familia nazarena al escuchar esa marcha. La marcha, ese conjunto hermosísimo de notas al que tuve el atrevimiento de poner letra, esas que te recordé hace un momento. Yo te puedo decir lo que sentimos cuando estos acordes suenan tras el manto azul dieciochesco de nuestra madre, cuando sus hijos músicos van enredando esa armonía divina entre los quiebros de plata de sus candelabros de cola. Y todo eso gracias a ti, Rafael. Todos esos sentimientos los sembraste tú en nuestros corazones. Disculpadme, que es que no para de sonar este teléfono. Vaya, lo sabía. 37 WhatsApp de Antonio Alía, que dice que le dé al audio. Pues le voy a dar al audio. Y por eso este reconocimiento, porque fuiste tú, Rafael, quien le dio a esta isla un vergel prodigioso de músicos educandos que después fueron maestros al pasar por tu academia, por tu enseñanza y ejemplo. Tú confiaste en ellos, les diste seguridad, un motivo de amistad, el sentido de hermandad y una forma de rezar caminando tras el palio que guarda a la señora de los dolores más altos, la de los 7 puñales clavaditos en el pecho. Orgullo siente la isla y mucho orgullo tus hermanos y esta banda que hoy por ti aquí está interpretando esas notas tan sublimes, llenas de nazarenía, que nos traen tantos recuerdos cuando el Señor se levanta y busca a su madre despacio entre mesíos de arte, de cargadores hermanos, cargadores nazarenos. Tienes nuestra admiración. Bendito seas, Rafael, tu academia y tu banda, que son tuyas por derecho. Te damos gracias, maestro, y que sepas, Rafael, que
partiste. Y en el nombre de tu banda, Dios te lo pague, hermano. Dios te lo pague, hermano. Gloria para ti, maestro. Muchas gracias. Thank you.
Bueno, y hoy vamos a, ya sabéis cómo termina esto. No hace falta muchas explicaciones, ¿no? Todo el mundo está esperando. Puedo llevar yo aquí 6 días dirigiendo las mejores marchas del repertorio que tengamos, que todo el mundo espera lo mismo. Así que, sin más dilación.